segundos. Después de haber presenciado el concurso de disfraces, a punto de dar inicio al siguiente concurso, que es precisamente de grupos de danza folclórica. Tenemos inscritos 5 grupos concursantes en esta tarde, que nos van a deleitar con esos danzas. ¡La perfecta! Tenemos el segundo llamado a los concursantes de danza folclórica. Mencionaré el orden para que sea de conocimiento de los grupos. Nos acompañará en esta tarde el grupo de Encuentros Juveniles, el grupo de Acólitos, el grupo de Liturgia, el grupo de Misioneros y el grupo del Camino. Son los 5 grupos que nos van a deleitar en esta tarde con sus danzas que han preparado durante tantos meses. Les pedimos que vayan tomando en cuenta el orden para que sepamos en qué momento nos tocará concursar. Una vez más, invitarlos a que podamos consumir de las ventas de nuestra parroquia brochetas mixtas a $2, nachos a $2, todo esto frente a la iglesia, y también tenemos pizza a $1. Nos acompaña en esta tarde en la mesa del jurado la señora alcaldesa Patricia Pérez. Le pedimos que se ponga de pie, por favor. La saludamos con un fuerte aplauso. Doña Patricia Pérez. También nos acompaña en la mesa de honor la licenciada Violeta Domínguez. Le damos también un fuerte aplauso. Y nos acompaña también la licenciada Marielos Herrera. Son los 3 jurados que estarán en esta tarde compartiendo con nosotros para poder evaluar los diferentes criterios para este concurso de danza folclórica. Sin más, consulto al DJ si tenemos listas las pistas en el orden indicado. Muy bien. Vamos entonces a dar inicio en este momento al concurso de danza folclórica, donde tenemos 5 grupos debatiéndose para llevarse los 3 primeros lugares en esta tarde. El primer grupo que entrará en ese momento a la arena es el grupo de Encuentros Juveniles. Les damos un fuerte aplauso a Encuentros Juveniles. Y ellos bailan así. Junto al padre, pero además de acolitar, también saben bailar. Ese es el grupo de Acólitos. Un fuerte aplauso para ellos. Siempre sigue de frente el pulgarcito de América, con mucho esfuerzo y valor al reconstruirse de equipa de nuevo El Salvador. De liturgia. Ay,
mi tierra, no en el mundo. Sabor delicioso de aroma sabroso, lo digo el güey, soy yo. Que mi tierra salvadoreña da lo mejor. Que mi tierra salvadoreña da lo mejor. ¡Vamos allá! Café más sabroso que de mi tierra no hay en el mundo. Café más sabroso que de mi tierra no hay en el mundo. Sabor delicioso, mi aroma sabroso, lo digo orgulloso yo. Que soy una salvadoreña, da lo mejor. Y los misioneros de Cristo que han preparado también en su presentación de danza folclórica en este festival de la parroquia Santiago Apóstol Texacuanos. Un fuerte aplauso para los misioneros de Cristo. Estos cinco grupos que han interpretado estas danzas muy bonitas. A pesar de la lluvia, pero... ¿Alcanzaron a ver a Gerardo? Me hicieron bastante genial. ¿Puedes dar una orientación de cuáles fueron los criterios que tomaron en cuenta para la evaluación? Y luego nos mencionan quién fue el tercer lugar. Tenemos a la licenciada Violeta que nos va a compartir los criterios que utilizaron esa tarde para poder evaluar a los cinco grupos que participaron esa tarde. Licenciada, bienvenida. Cuéntanos, por favor, ¿cuáles fueron los criterios? Muy buenas tardes a todos. Felicitarlos, muchachos, todos hicieron excelente. Crean que para nosotras fue difícil decidir porque todos lo hicieron muy bien. Animarlos a los que no hayan ganado que sigan perseverando, ¿verdad? Que sigan ensayando, participando. Que no sea esta la primera ni la última vez que ustedes bailan en este escenario. Nosotras tuvimos ciertos criterios para calificarles. Estos son la coordinación, el dominio del escenario,
la vestimenta, la creatividad y la expresión corporal. Como les digo, todos lucieron excelente, pero algunos detallitos, por ejemplo, estaban muy serios. Yo sé, ¿verdad?, que los nervios pues nos atacan en estos momentos, pero eso es importante. O sea, cuando usted entra con una sonrisa, ahí capta la atención de todos, ¿verdad? Esos son los criterios, como les digo, felicitarlos, porque para nosotras todos son ganadores, pero no se les puede dar premio a todos. Definitivamente quisiéramos premiar a todos, todos son ganadores, pero nombraremos a aquellos tres que se esforzaron y tuvieron más porcentaje en los criterios que ha mencionado la licenciada Violeta. Bien, finalmente tenemos el enunciado del tercer lugar por parte de la licenciada Marielos Herrera, segunda vez que nos acompaña como jurado. La vemos un poco cansada, pero con todos los ánimos, ¿verdad? Diferente ver mascota que ver a grupos bailando. Cuéntenos, por favor, ¿quién se lleva el tercer lugar en esta tarde? Muchas felicidades al tercer lugar. Ellos son Comunidad del Camino. Camino Neocatecumenal se llevan el tercer lugar. Fuerte el aplauso para ellos por su esfuerzo. Suben todos sus representantes a recibir el diploma de participación con el título del tercer lugar en este concurso de danza folclórica en el marco del Festival Artístico de la Parroquia Santiago Popson, Texacuantos. ¿Y se los quedaron? Seguimos rápido, que yo cobro por palabra y entre más tarde más hablo y más caro va a salir. Aquí tenemos ya el camino en lo que te combinaron. Fuerte el aplauso para ellas. En verdad, creo que todo el público ha estado muy alegre presenciando cada uno de las danzas. El camino tuvo su toque, cada uno de ustedes lo ha hecho de una forma espectacular. Sin embargo, después del camino hubo un grupo que también se llevó un segundo lugar, que tuvo un poco más de puntajes. ¿Quién nos dará el segundo lugar? Licenciada Violeta Domínguez será la encargada de denunciarnos quién es el segundo lugar. Licenciada. Pues como les comentaba, chicos, fue muy reñida la votación porque todos lo hicieron muy bien, pero por unas centésimas de diferencia, el segundo lugar se lo llevan los acólitos. El segundo lugar en este festival artístico de Juan de 2023. Sube al representante a reclamar el diploma que les otorga este segundo lugar en el concurso de danza folclórica, el primer maratón artístico 2023. Destacar que estos chicos, lo que les mencionaba, entraron con una sonrisa de oreja a oreja todos. Y esa es la primera impresión que nos dan, luego los demás criterios que tuvimos para calificar. Y son los acólitos, segundo lugar del Festival Artístico 2023. Les damos un fuerte aplauso mientras ellos posan para la fotografía oficial. ¡Bravo, acólitos! Y finalmente, esperamos muchos saber quién se lleva el primer lugar en esta tarde. Distintos grupos que han participado, que se han esforzado, que a pesar de la lluvia, pues hemos estado aquí para bailar, yo para presentar toda la mañana en el Salón de Belleza, por gusto con esta lluvia. Sin embargo, ustedes no se desanimaron ante las lluvias, lo hicieron de forma espectacular. La señora alcaldesa Patricia Pérez será la encargada de decirnos quién se lleva el primer lugar. Bueno, tengan todos muy buenas tardes. Como ya lo decían por acá, nuestras compañeras que han estado también ahí como jurados, ha sido muy difícil esta premiación porque todos son ganadores. Todos lo hicieron muy bien y qué bonito, hay talento en Santiago Texacuangos, muy bien. Felicitar a los chicos por tener esa buena actitud de seguir con el baile de lo que es el folclor. Así que desearles felicidades a todos y bueno, solo habían tres lugares, así que ya escuchamos dos. Y el primer lugar es para Misioneros de Cristo.
¡Lo logramos! Que quiso participar una vez más en este festival y van a recibir el diploma que les otorga el primer lugar en este concurso de danza folclórica en el marco del Festival Artístico 2023 Parroquia Santiago Apóstol Texacuangos. Damos un fuerte aplauso al grupo. Ellos son misioneros de Cristo, primer lugar en este concurso de danza folclórica 2023. ¡Los misioneros de Cristo! Sin saltar, por favor, sin saltar en la tarima, por seguridad. Muchas gracias. Muchas felicidades, chicos. También es muy importante destacar el apoyo que tuvieron de toda la comunidad. La última rifa, ese premio sorpresa de parte del Consejo Parroquial. Felicidades también al segundo lugar, el Ministerio de Acólitos San Miguel Arcángel. También mi sobrino pertenece a este ministerio juvenil. Y gracias a Dios, también lograron un reconocimiento. El número 63 es calificado. El número 58 también descalificado. Y el número 41 también descalificado. Vamos ahora al cuarto número, que es el ganador. El número... Gracias a todos por participar en los concursos y en las distintas ventas. ¿Algún otro anuncio de parte del consejo? A las 6, la corona. Perfecto. De las candidatas. No debe ver. Muy bien. Ah, sí, grupos a los que yo iba apoyando ganaron el segundo y el primer lugar. Ministerio de Acólitos San Miguel Arcángel y la comunidad juvenil Misioneros de Cristo. En ambos grupos pertenece mi sobrino, así que ya vamos a subir los videos.